Nico, última vez que te lo digo. Sales ya que nos tenemos que ir. En 10 minutos voy. Voy a contar hasta 3 y como no salgas, me voy a la casa y te dejo aquí solo. Ay, por favor. 1, 2, 3. Se acabó. Nico, ya deja de jugar con la comida, o te la comes o se la doy al perro. Pero es que le falta sal. Además, al perro no le gusta el estofado. ¡Ah, que no! ¿Qué? ¿Pero y ahora qué voy a comer yo? Bolitas de perro, sabor salmón, extra proteína. Disfruta. Nico, levanta del suelo. ¡Pórtate bien o le digo a aquel policía que está allá que te lleve preso! ¡Ay, mamá, por favor! ¿Tú crees que ese policía no tiene nada mejor que hacer que andar metiendo niño preso? Queda usted detenido por jugar en la vía pública y por desacato a la autoridad. ¿Qué? ¡Pero mamá, di algo! Si te ponen fianza, rompo tu cerdito y la pago. ¡Nico, deja la ardilla tranquila! ¡No hagas que me quite la chancleta! ¡Ay, por favor, mamá! ¡Me vas a tirar la chancleta con el árbol que tenemos de por medio! ¿Cómo te dicen a ti? ¡La Mariano Rivera chancletuda! Llevo toda tu vida practicando la chancleta curva. Y ahora corre, porque me queda otra. ¡Ay, Dios mío! Nico, ya es hora de dormir. O apagas ese trasto o llamo al hombre del saco que te venga a buscar. Ay, mamá, por favor, ya casi estamos en el 2020. El hombre del saco no se lo cree ni el tato. Ah, ok. Espero que tenga un saco grande porque Nico es más alto que el niño promedio. Ok, ok, ya apagué, mira, ya estoy dormido, mira. What?